Queridos amigos de la fauna ibérica, hoy nos encontramos en las serranías del norte de Sevilla. La belleza del paisaje, el clima. Hoy vamos a contemplar unas escenas de unos animales, de unas aves ibéricas, de lo más hermosas, que aunque podemos contemplar en cualquier parte de toda la península, hemos encontrado aquí. Hablamos del pardillo ibérico y del chochín común. Unas aves, queridos amigos, amantes de la fauna ibérica, que podemos reconocer fácilmente por las huellas que dejan por todo el paisaje. Hemos encontrado aquí, nuestros colaboradores y yo, en estas serranías, la huella del pardillo ibérico. En este caso, una pulserita de la bandera de España. Aquí vemos al pardillo salir de su escondrijo. Y aquí, queridos amigos, el detalle de su plumaje. Esta es, queridos amigos, amantes de la fauna ibérica, una de las características fundamentales para reconocer al pardillo ibérico. Y como tal, lo pasamos a nuestro cuaderno de campo, donde los naturalistas solemos apuntar las características del ambiente natural donde nos encontramos. Las escenas, queridos amigos, que vamos a enseñaros hoy, hemos conseguido grabarlas con mucho esfuerzo, adentrándonos en la profundidad del bosque para hallar a estas dos aves y cómo interaccionan entre ellas. Esta película que mis colaboradores y yo hemos realizado, la hemos hecho con el único propósito de que la administración pública ayude a proteger las aves de nuestra querida península ibérica, tan única con su clima mediterráneo y tan especial en su variedad de flora y fauna. Nos adentramos ahora a conocer la vida íntima del chochín y del pardillo. Y he aquí al chochín ibérico. Nuestra escena comienza con el chochín, que está tranquilamente leyendo un libro a la sombra de los pinos. Abunda en la dieta del chochín los libros de todo tipo de temáticas. Y aquí tenemos el pardillo. Se acerca sin que el chochín lo advierta por su espalda, tratando de agarrarla. Pero fijaos en los delicados reflejos del chochín, que rápidamente utiliza el material de lectura del que se está nutriendo como herramienta para acabar con el acecho del pardillo.